¡Qué pasa, Valeria! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera Legends. Y vamos a continuar. Estamos en un momento complicado de la temporada. En un momento en el que nos echaron en el anterior episodio y bueno, hoy el objetivo es que no me vuelvan a echar. Hoy el objetivo es mantener el puesto y vamos a ver si lo podemos conseguir. Venimos de un episodio en el que tuvimos que repetir algunos partidos, algunos resultados para al final mantenernos en el puesto, básicamente. Es que era eso, ¿no? Era ganar o que nos echasen. Y que nos echasen sin sentido. Si a mí me echasen por algo que estamos haciendo mal, pues yo lo aceptaría. Pero es que no me están echando por algo que estemos haciendo mal, la verdad. Me están echando porque el juego es una mierda, porque se quejan jugadores que quieren irse pero no recibo ofertas para venderlos, y porque me están pidiendo un posicionamiento en liga que no podemos alcanzar. Es que no podemos alcanzar. En fin, vamos a continuar con la temporada. Tenemos para comenzar un partido contra el Liverpool. Bien, ¿no? El Liverpool. El Liverpool. A ver, contra el Liverpool sacamos un empate. Con el Liverpool sacamos un empate en el anterior partido. No sé si fue repitiendo ese empate, pero... no recuerdo, pero sacamos un empate. Estaría bien sacar otro empate. Por el hecho de no perder y de que no se enfade más la plantilla, de que no me echen. ¿Recuperaréis terreno? No sé si recuperaremos terreno. No es nuestro objetivo la Europa League. No lo es, ni mucho menos. Yo no lo planteé como objetivo, pero la directiva sí. La directiva, pues bueno, la directiva va a lo suyo. Tenemos el partido contra Liverpool, ¿vale? Liverpool que, si no me equivoco, estaba en primera posición. Si no me equivoco, había ganado todos los partidos hasta que empató contra nosotros. Y bueno, pues de hecho ha ganado 19 partidos de 20. Solo tiene un empate contra nosotros. Y ahora juega en Anfield contra nosotros. Hola, buenas tardes, Liverpool, ¿qué tal? No me goleéis, por favor. Bueno, perdemos, pero no me golean. 2-1 perdemos con un doblete de Antoine Griezmann. Para nosotros ha marcado Archie Martin. ¿Qué pasa con la valoración de manager? ¿Me echan? Ahora no me van a echar. Ahora estamos en un punto en el que no me van a echar porque la valoración de manager subió. Pero sí que es verdad que puede ser que baje. No ha bajado. Mejor. Ewan Turner. Ewan Turner. No sé si se pronuncia así, pero sí, ¿no? Ewan Turner. Uf, de momento te quedas ahí, ¿eh? De momento os quedáis todos ahí. De momento os quedáis todos ahí. Bien, vamos a avanzar porque tenemos un partido contra Aston Villa que cierra el año. Y que es la primera ronda en la que participamos de la FA Cup. ¿Qué deciros? Pues deciros que... no sé si hay algún jugador cerrado para que salga, pero vamos a echar un ojo a las estadísticas antes de este partido. Porque después de este partido, si hay algún jugador que esté cerrado para irse, se va a ir. Así que vamos a echar un ojo rápidamente a esas estadísticas de esta primera parte de la temporada, como siempre hacemos. Y poco más. Veremos quién sale. No sé si... sí hay jugadores cerrados para que salgan, sí. Estoy recordando ahora. Galeano está cerrado para salir al Tottenham, puede ser. No recuerdo, pero sí, recuerdo que salía por 40 millones Galeano. La salida de Galeano implica que tiene que llegar un jugador, ¿eh? ¡Ojo! Vamos a entrar ahora al centro de traspasos y vamos a ver si hay algún lateral izquierdo. Pero claro, la salida de este jugador provoca que tenga que llegar otro para ocupar su lugar. Porque no tenemos ningún lateral izquierdo, ¿eh? Ni cedido, ni no cedido, ni nada. Necesitamos un jugador que ocupe ese lateral izquierdo suplente. De momento no nos vamos a parar mucho en eso. Te voy a comentar una cosa, dos jugadores que han bajado de potencial. Hablamos de Laforte Beretta. Ahora tiene potencial, demuestra tener gran potencial. Mismo que Morgan Edwards, que tenía joven promesa y ahora demuestra tener gran potencial. No sé si hay alguno más. No, en principio no hay ninguno más que haya bajado potencial. Pero no es poco que hayan bajado dos jugadores de potencial. Pero bueno. Edwards, ¿qué pasa? ¿Qué quieres jugar? Ya es que no eres tan bueno, Edwards. Has perdido bastante. Bueno, vamos al partido contra Aston Villa. ¿Qué tenemos en el calendario? Pues tenemos semana libre. Tenemos semana libre, saco a los suplentes. Mira, voy a sacar a los suplentes. ¿Qué ganamos? Bien. ¿Qué no ganamos? Peor para los suplentes porque van a jugar menos. ¿Qué empatamos? Pues habrá replay y los suplentes como mínimo jugarán un partido más. Empatamos a dos con Bernerson fallando un penalti. Con un gol de Aston Villa en 85. Pues muy bien. ¿Qué quieres que te diga?
Pues muy bien, la verdad, sí, maravilloso. Pues nada, pues eso, empatado, fallando un penalti, con un gol en el 85 por parte de Aston Villa, y los suplentes que tendrán una oportunidad más de ganar. Presión de jugador, llega a su fin, Cuenca López, vale. Vale, Cuenca López se iba, vale, este jugador hay que recuperarlo. Este jugador lo trajimos cedido por un año, y si no me equivoco ahora, solo tiene 6 meses de contrato. Y es el momento de ficharlo, claro. Es el momento de ir a por él. Agradezco que me hayas dejado jugar, necesito tener más minutos. Crack, acabas de jugar. Vale, entiendo que te puedas quejar de antes, pero no te vayas a quejar justo cuando juegas un partido, Pedro Álvarez. No me toques los huevos. Vale, Pedro Álvarez, no me toques los huevos, anda. Voy a buscar al señor Cuenca López. Y como decía, creo que acaba contrato. ¿Que no acaba contrato? Pues bueno, lo podemos pedir cedido otra vez. No acaba contrato. Pues a ver, sí. Y ahora encima a Valencia no le interesa ceder. Pues muy bien. Podemos fichar a Straudi. Podríamos recuperar a Vincenzo Straudi, guion de Luigi Buffon. Y para la lateral izquierda vamos a ver, porque he visto por aquí alguno. Fichado por el club hace poco. El único que puedo fichar es José Cruz Armada, 68 de media. Ahora mismo es el único lateral que podría fichar. 68 de media. Flojito. Flojito, pero es que no tenemos ninguno, Flojito, pero no tenemos ninguno. Y nuestro mercado está limitado a jugadores de Gen, a jugadores que saquemos de la cantera y a jugadores creados por el juego que aparezcan en otros equipos que no sean de Gen. Entonces, a ver, dentro de nuestro limitado mercado, que es ese que acabo de comentar, creo que es el único jugador que puedo fichar. ¿Qué? Hostia, que estoy sin portero, claro. Que García Torres está lesionado. Claro, pero es que Cuenca López está lesionado también. ¿Se ha lesionado en el partido que hemos jugado ahora? ¿Quién ha jugado de portero contra Aston Villa? Aquí hay algo que no me está encajando, Cuenca López se ha lesionado en el partido contra Aston Villa, ¿no? Sí, el partido de Aston Villa lo ha jugado Cuenca López, seguro. Sí, lo ha tenido que jugar Cuenca López. Y aquí, claro, aquí me ponen de portero a Matías Fernández. A ver, vamos a ir con calma, ¿vale? Vamos a ir con calma. Vamos a hacer ese entrenamiento. Como tenemos a los jugadores en el centro de traspasos, no tengo prisa. Vamos a ir avanzando un poco a ver qué ocurre en el mercado. Pero tiene gracia. Tiene mucha gracia. Oferta por Joao Ricardo, Morris, Luis. Vale, jugador que quiere salir. Jugador que quiere salir, pero jugador que no voy a regalar. Aviso. Aviso, EA. Jugador que quiere salir, pero que no voy a regalar, Ni mucho menos. 25 millones voy a pedir por él. De hecho, he puesto mínimo 22 y medio, pero si acepta los 22 y medio, voy a negociar para que sean 25. No quiero dejarlo salir, pero la situación en la que es un jugador que quiere salir, que está muy pesado, que si no venimos aquí, pues seguramente está descontento o muy descontento. Ahora mismo solo es descontento. Pero tiene la solicitud de traspaso enviada, la directiva está enfadada. Y mejor dejarlo salir, al igual que hemos hecho con Galeano. Voy a ir negociando, he dicho que me lo tomo con calma. Pero voy a ir negociando por si me piden retrasar las negociaciones. Poder tenerse margen, ¿no? Unos días ahí. Bien. Vamos a centro de traspasos directos, es que no hay más. Y tengo dinero para traer a Straudi. No sé si Straudi querrá volver. En principio está abierto a negociar, al menos Sheffield United. 11 y medio. Yo voy a ofrecer 12. ¿Qué te parece? Bien, le parece poco. Porque está pidiéndome prácticamente 20 millones. Te voy a ofrecer 15. Y sin el porcentaje. 16.900. Insisto. ¿Por cuánto vendí yo a Straudi? Podría mirarlo.
Straudi, ¿por cuánto saliste, crack? Vincenzo Straudi. A ver si encuentro. 12 millones y medio salió. Me costó 3.600. Lo vendí por 12 y medio. Y está a punto de volver por 15. Que son solo 2 millones y medio más de lo que lo vendí. Hay que decir que lo vendí barato, ¿eh? Hay que decir que lo vendí barato. Si hubiese podido negociar la venta, seguramente lo habría vendido por 15 millones mínimo. Y me cuesta 15 millones ahora recuperarlo. Es decir que... es nada. Es nada. La diferencia es nada. La diferencia son 2 millones y medio. Entre lo que lo vendí y lo que me está costando ahora. Y eso porque no pude negociar bien la venta. Vale, Straudi. A ver, Straudi... creo que es un fichaje conflictivo. Pero claro, ahora... cuando llegó al equipo en su momento estaba muy cerquita de García Torres. Ahora está claramente alejado. García Torres tiene 82 y él tiene 79. Y tú tienes que aceptar que tu rol va a ser de rotación. Voy a poner algo a ver qué me pone él. Acepta un rol de rotación. Bien, Straudi, bien. Vuelves con nosotros, pero aceptando la realidad, que no conseguiste aceptarla otra vez. Y eso me gusta. 5 años firmamos a Vincenzo Straudi. No le voy a poner cláusula, no quiero tener problemas. No le pongo cláusula porque estos jugadores son muy jóvenes, progresan muy rápido y se quedan las cláusulas bajas en nada. Y el sueldo, cobras 12.500, estás viniendo al Salfo. Con 10 bases sobra. ¡Insultante! A ver cuánto quiere cobrar el amigo. Menos mal que yo guardo siempre. Menos mal. ¿El Sheffield está en primera? Creo que no. Creo que está en Champions, sí. Igual por eso quiere cobrar más, ¿eh? Sí. Puede ser, ¿eh? Puede ser eso, ¿eh? Sí. A ver, querido amigo Straudi. Vincenzo. Vincenzo, tú y yo nos conocemos. Hemos compartido mucho tiempo juntos. Te fuiste porque no jugabas. Me creaste un problema cuando llegaste, porque cobrabas mucho. Y ahora me quieres crear otro problema. Vincenzo, me quieres crear otro problema. ¿Cuánto quieres cobrar, Vincenzo? 10 está claro que no. Y 12.500 tampoco, porque si no, los 10 que he ofrecido me los habría negociado. Estamos hablando de mínimo 15. Pero dame una referencia. Es que esto de que el juego no te dé ninguna referencia, es que no lo entiendo, tío. 150. Bueno, 15. 15 le parece insultante. Mira, pues voy a cortar aquí y a ver cuánto quiere cobrar el gilipollas este. ¿Qué hago? Le reviento la cabeza. Le he ofrecido 20 y me pide 29. ¿Qué hago? ¿Te reviento la cabeza, Straudi, o qué? ¿Pero dónde me vas, tío? Acéptame 25, anda. Venga, 24 y una prima. Venga, te lo compro. Y ahora espérate. A la tercera he conseguido que me acepte el contrato. Y ahora, tenés claro que ha perdido potencial, ¿eh? Tenés claro que ha perdido potencial y voy a tener que repetirlo. No ha perdido, gracias. Gracias. Sports, gracias. Gracias. Ya me has hecho repetir el fichaje 3 veces. Gracias por no hacerle perder potencial y hacerme repetirlo 1/4 vez. Bien, pues Vincenzo Straudi, que va a ser nuestro portero hasta que se recupere García Torres. Pero que viene con un rol claramente de rotación, de suplente y de no quejarse. ¿Vale? Vienes con ese rol, Straudi. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Espero que bien. Y ahora... ahora vamos a ir a por ese lateral que hablábamos. No sin antes echar un ojo a la red global de traspasos. A ver si hay algún jugador que haya salido por ahí que nos pueda interesar. Vamos a ver aquí. 23 años. Y vamos a buscar laterales izquierdos. Tomás Canelo. Tomás Canelo no tiene pinta de ser bueno. ¿Por qué estoy ojeando a estos jugadores? No, fuera. Fuera, no me interesan. Es que si no sale el mensaje de potencial, no me interesan. Vamos a ver, estos jugadores de 25 años ya el juego los debería quitar de aquí. Estos jugadores reales, el juego debería quitarlos de aquí. ¿Tú quién eres? Prince Osei Beyer. No tiene malos atributos, está libre. No sé quién es. ¿Quién eres? Lo voy a añadir. Reguilón, ¿qué hace Reguilón aquí, tío? Con 27 años. No entiendo. Este es malo. Es que no hay opciones.
Creo que no voy a perder mucho el tiempo, nos vamos a ir a por José Cruz Armada, demuestra tener un gran potencial, lateral izquierdo español de Leganés. Y ahora mismo, único lateral izquierdo que puedo fichar. No tenemos ninguno en el filial, ¿verdad? De todas formas, los del filial habíamos visto que no eran muy buenos. Sí que hay uno en el filial, pero no es bueno. Así que nada, vamos a ir a por este lateral izquierdo que veíamos ahí. No me he quedado con el nombre. Lateral izquierdo español del Leganés. De nombre ahora mismo por mí desconocido. Y que va a ser nuestro lateral izquierdo suplente. Hablamos de un lateral con 68 de media, no es mucho, pero es que ahora mismo, dentro de lo que podemos fichar, es lo que hay. José Cruz Armada. Este es el jugador que va a llegar a nuestro equipo para ocupar ese puesto de lateral izquierdo suplente. Ese puesto que ha dejado libre Galeano con ese traspaso de 40 millones. Vamos a ofrecer 1,5 millones. Según lo que me dice el juego, 1,5 millones está correcto. Correctísimo. Es que ni voy a guardar porque esto ha sido una negociación muy sencilla. Y nos vamos directos al sueldo. Tiene 1,400,000 de valor, ¿vale? Para que no pierda. Y ahora el tema sueldo, pues espero que no se pase. Rol de promesa, me gusta. Me gusta porque rol de promesa significa quejarse poco, poquísimo. Es que claro, es que Hernández, que es el titular, tiene 85 de media. Es que me parece normal que acepte un rol de promesa. Incluso uno de ocasional no habría sido un problema. Cobras 5.300, te ofrezco 7.000. Y vas correcto. ¿7.000? Vas correctísimo. Bueno, por lo menos no me ha rechazado. Se agradece. Venga, te ponemos 9.000. Y todos contentos. Y todos contentos. Pues José Cruz Armada, fichado para ese lateral izquierdo suplente. Y por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué? ¿Qué? Vosotros habéis visto, igual que yo antes, que tenía, demuestra tener gran potencial, ¿verdad? Mantiene el valor de 1,400,000, pero ha perdido potencial. Esto es ya lo que faltaba. Esto no lo había visto yo en la vida. Mantiene el mismo potencial que tenía, mantiene el mismo valor que tenía, perdón, pero pierde potencial igualmente. Pues vamos a repetir el traspaso. Yo estoy flipando. Y esto es lo que faltaba. ¿Qué pasa? ¿Que ahora tengo que hacer que salga con más valor? ¿Para que no pierda? Madre mía, ¿cómo nos lo pasamos con este juego, eh? ¿Cómo nos lo pasamos con este juego, tío? Es una maravilla este juego, eh. Es una maravilla. Yo no entiendo cómo hay gente que dice que es mejor el Football Manager. No entiendo. Alucinante, espectacular, increíble. No sé, se me acaban los adjetivos, tío, no sé. ¿Qué os digo yo de este juego que no haya dicho ya? Ficha un jugador, viene con el mismo valor que tenía y pierde potencial. Pero es que si esto ocurre ahora, es que igual esto ha ocurrido siempre y no lo sabíamos. Lo que pasa es que a lo mejor este jugador tiene el mismo valor, ¿vale? Pero justo su potencial es 81. Entonces baja un punto de potencial a 80. En cuanto baja a 80 ya el mensaje cambia. ¿Qué puede ocurrir con otros jugadores que me salen con el mismo valor? Pues imaginaos, un jugador que tiene 2,5 de valor y que tiene toda una joven promesa, y dentro de toda una joven promesa tiene 87 de potencial. Lo fichamos nosotros, llega con 2,5 de valor, sigue teniendo el mensaje de toda una joven promesa, pero en vez de 87, su potencial es 86. ¿Me seguís? Pues eso es lo que quiero decir. Que salga con el mismo valor, parece, según hemos visto, que también implica que baje el potencial. Entonces, la única forma de que no baje el potencial es que te salga con más valor. Maravilloso, ya, Sports. Increíble, espectacular tu juego, ¿eh? Espectacular, de verdad, de verdad. Espectacular el modo carrera de FIFA. No sé si es así, pero viendo lo que ha acabado de ocurrir, no me extrañaría lo más mínimo. Viendo lo que acaba de ocurrir, no me extrañaría lo más mínimo. ¿Qué os digo? Pues os digo que no hay quien entienda esto, tío.
A ver, a la segunda, ¿con cuánto me sales? El otro traspaso lo he tenido que repetir 3 veces. ¿No me hagas repetir este 3 veces también? 1.800.000. ¿Veis? De repente me aparece con 1.800.000, tío. Es que... Paso. Paso. He fichado José Cruz, Armada. Nuevo, lateral izquierdo, suplente. Fin. Fin. ¿Y ahora qué más podemos comentar? ¿Qué más podemos comentar? Hostia, pues Álvarez no ha jugado antes, que decía yo. No, Álvarez no ha jugado antes porque estaba lesionado y seguramente lo tenía yo quitado. Vale, Soto, lo vamos a poner por aquí por el banquillo. De hecho, tendría que haber quitado la Mansilla. Sí, de hecho, tendría que haber quitado la Mansilla. Vale. Vale, bien, supongo. Tenemos que fichar un central. Solo en caso de que salga Morris Luis tendremos que fichar un central. Y en principio con eso ya la plantilla estaría cerrada. No necesitaríamos nada más. Mi idea era fichar a Cuenca López libre para la próxima temporada. O más barato en este mercado. Pero si no acaba contrato no tiene sentido y no tengo ninguna necesidad de traer a ese portero habiendo traído ya a Vincenzo Straudi. Nosotros vamos a avanzar de momento. Hay un partido contra Tottenham Hotspur. Contra los Spurs. Y vamos a ver, juvenil finaliza su contrato. Pues venga, hasta luego, si sois malísimos todos. ¿Tengo espacio para subir juveniles? Muy poco. Solo 3 espacios. Solo 3 espacios y de los que vienen aquí, Billy King es el único que se puede salvar. Voy a subir a Billy King, ¿vale? Porque se salva. El resto pues, solo podría subirlos, pero para venderlos, no para otra cosa. Billy King, 58 de media. De momento no podemos hacer mucho con él, no podemos siquiera ver su potencial. Billy, vamos a buscarlo para ponerlo cedible. Billy King, medio centro defensivo, inglés, 58 de media. Está descontento con el rendimiento del equipo. Acabas de subir al primer equipo y estás descontento. Vamos a ver, es para pegarte una hostia. Para pegarte una hostia. Descontento con el rendimiento del equipo, pero si acabas de llegar, ¿qué me estás contando? Hoy está siendo un episodio de calentarme bastante, ya lo estás comprobando. Ya lo estoy viendo. Bueno, y finaliza su contrato. Adiós. No voy a subir a ninguno más, ¿eh? Porque subir a estos jugadores para venderlos, ¿para qué? Si tengo 100 millones de euros, tío, no me hacen falta. Me estoy calentando. Hay partido contra Tottenham, llevamos ya 22 minutos. Vemos el partido de Tottenham. Voy a guardar la partida, porque no me apetece que me echen, la verdad. No sé si me van a echar, no sé si hay posibilidad de que me echen después de perder este partido. Yo ya estoy perdido un poco, ¿no? Voy a guardar por si acaso, como deberían echar. Y vamos contra los Spurs. Vincenzo Straudio en portería, Chris Walsh en el extremo izquierdo, que ya es titular. Y... adiós. Y adiós, buenas tardes. 0-4, un gol de James Maddison y un hat-trick de Salop. Calentitos, calentitos nos hemos quedado. Bueno, la valoración de manager no se mueve. Y yo que me alegro. No vamos al día con lo del... ¿esto qué es? En 2 temporadas hace al menos un jugador de la cantera fichado en la primera temporada. Juega al menos 50% de los partidos de la siguiente temporada. No sé qué jugadores subí al primer equipo la pasada temporada, podría mirarlo. Pero no sé si hay alguno al nivel de jugar los partidos que sean. 11 partidos creo que he visto. No sé si hay alguno al nivel de jugar esos partidos. Quizá como suplente, saliendo desde el banquillo. Que si no lo cumplimos tampoco va a pasar nada, porque estamos ahora mismo novenos en Premier League, ¿no? O décimos quizá, si nos han pasado después de la derrota. No lo sé, he dicho que iba a dejar esto por aquí. Sí, podría dejarlo por aquí, sí. Queridos amigos, vamos a ir dejando el episodio por aquí. Oh no, vamos a ver lo de las tomas. Venga, los suplentes, vamos a ver los suplentes que consiguen hacer. Álvarez lesionado, joder, Álvarez, tío. ¿Me piden minutos y te lesionas? ¿Cómo es esto? Pues ponemos a la Forte Beretta y a Soto en el medio. Sin más. Vamos a poner a Aston Villa a ver si lo eliminamos. Ni de coña, ya os aviso. No lo vamos a eliminar porque si no lo hemos eliminado antes en casa con un penalti fallado y con un gol que me he metido en el 85, pues no lo vamos a eliminar ahora en Villa Park. Aston Villa Salford, 2-1. Era bastante evidente que no los íbamos a eliminar. No nos sorprende a nadie este resultado. Estamos fuera de la FA Cup, no es un problema, me daba igual la FA Cup. Y... poco más, Cruz Armada. ¿Qué pasa? Que no se puede creer que esté contando tanto con él. Joder, tío, acabas de llegar y ya has jugado un partido.
Pero no te vengas arriba. No te vengas arriba, que has jugado porque era la copa, porque quería tirar la copa y poco más. En fin, con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Ahora sí, espero que os haya gustado. Vamos a colocar por aquí a Pedro Álvarez, que volverá de la lesión en algún momento. Y nada, como decía, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y veremos qué ocurre en este mercado. ¿Qué más ocurre en este mercado? En el siguiente episodio. Esto lo dejamos aquí. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.